Desde el principio de los tiempos, el hombre ha tratado de comprender la constitución, propiedades y transformación de la materia. Con este fin nació la química, que a finales del siglo XVIII se transforma en una ciencia moderna. La producción de numerosos materiales a partir de nuevos compuestos sitúa a la química en un lugar decisivo en el desarrollo industrial de las sociedades. Fundamental ha sido también su papel a la hora de afrontar el crecimiento exponencial de la población a lo largo del siglo XX. Los abonos sintéticos, los herbicidas y los fungicidas permitieron desarrollar la agricultura intensiva con la que se alimenta a un mayor número de personas. Hoy nos rodean objetos de plástico, aleaciones metálicas o materiales cerámicos que, aunque nos resultan cotidianos, son el fruto de una industria química que ha evolucionado de manera enormemente imaginativa y eficaz. También estamos acostumbrados a disfrutar de una gran movilidad en los países más desarrollados. Esto no sería posible sin el desarrollo de los procesos químicos relacionados con el petróleo, que han permitido la creación de una gran variedad y mejora de los combustibles. El consumo masivo característico de las sociedades actuales origina un deterioro de nuestro entorno natural. Sus consecuencias son aún imprevisibles. Ante el deterioro del medio ambiente, se plantea desde finales del siglo XX el reto del desarrollo sostenible. Sus objetivos: mantener la calidad de vida de los individuos y permitir el desarrollo industrial y tecnológico de las sociedades sin agredir el entorno. Esta necesidad de preservar el medio natural ha provocado un cambio de actitud en los químicos que hoy miran hacia la química ecológica, también llamada química verde. Los científicos intentan crear métodos de producción química que generen menos residuos contaminantes sin que los materiales y compuestos pierdan calidad. La química reflexiona sobre sí misma para proteger el medio ambiente sin olvidar a las personas. La química ecológica es un concepto que se acuña a finales del siglo XX. El término es exactamente idéntico a de química verde, y química verde procede de green chemistry en inglés, y es toda una tendencia para el estudio del ciclo de producción, desde los materiales hasta los productos químicos, de forma que sea lo más eficiente posible, de forma que no produzca residuos o que produzca lo menos posible. De cara al siglo XXI, nosotros nos tenemos que plantear qué retos nos van a imponer. Pues el primer reto que nos van a imponer es que hay que dar alimento a una población que va a crecer exponencialmente, y eso es factible gracias a esta agricultura intensiva que se tiene desde principios del siglo XX. También tenemos unos problemas de un consumo energético cada vez mayor, puesto que la relación entre desarrollo industrial o desarrollo social y energía es una relación lineal. Cuanto mayor es el consumo de energía, mayor es la calidad de vida de la sociedad que lo tiene. Entonces hay que ir a fuentes de energía alternativas, fuentes de energía no contaminantes, procesos químicos ecológicos, procesos químicos que no generen contaminación. De hecho, esto es un poco una romper una disyuntiva que se había establecido entre contaminar y descontaminar. Un profesor investigador, conocido investigador de una universidad americana, me comentaba ya por el año 1984 que los químicos que habíamos estado trabajando generando residuos y compuestos químicos peligrosos, ahora nos íbamos a ganar la vida
descontaminando lo que habíamos contaminado. Pues bien, la química ecológica lo que trata es de romper esta disyuntiva y establecer unas vías de trabajo que son que implican no contaminar. La química ecológica trata de eliminar, y cuando esto no sea posible, de reducir la utilización de sustancias que sean tóxicas o peligrosas, tanto en la fabricación como en el posterior uso de los productos químicos. Sigue la norma general de más vale prevenir que curar, porque se ha comprobado que es más real y económicamente más viable el implantar tecnologías limpias que no tener que hacer tratamientos para eliminar los residuos una vez generados. Para ello, la química ecológica se basa en una serie de principios que podríamos resumir en 6. El primero de estos principios considera que el diseño de un proceso de síntesis química debe involucrar todas las sustancias que participen en ella en la formación del producto final. Eso es lo que se ha llamado la economía a escala del átomo. Por ejemplo, las reacciones de oxidación para obtención de un alcohol a partir de un hidrocarburo tradicionalmente se realizan en el seno de un disolvente orgánico, además necesitan un medio muy ácido, y la oxidación de este hidrocarburo para obtener el alcohol se realiza mediante un reactivo estequiométrico, que es por ejemplo en este caso el dicromato, que posteriormente, una vez utilizado, queda como un residuo, además de un metal pesado que es el cromo, en un medio bastante ácido que es corrosivo y que tiene que ser eliminado. Todo esto no ha entrado a formar parte del producto final, que ha sido el alcohol, y por tanto es una síntesis que tiene una eficiencia bastante baja. Sin embargo, una síntesis ideal sería la obtención de este alcohol en presencia de un catalizador sólido que tiene carácter ácido y que entonces puede ser separado luego fácilmente del seno de la reacción y reutilizado en otra síntesis, y además se utiliza como oxidante aire, con lo cual el residuo neto es cero y la eficiencia es 100% en este tipo de síntesis. Otro principio en el cual se basa la química ecológica es en la utilización de reactivos que sean poco sustancias, que sean poco tóxicas en los procesos de síntesis. Por ejemplo, un reactivo que se utiliza mucho en la industria de la síntesis de los cauchos es el fosgeno. Es un gas que es letal y que produjo una gran cantidad de muertos durante la Primera Guerra Mundial por los gases de la guerra, y que se utiliza para obtención de uno de los intermedios del poliuretano. La síntesis ideal no involucra la utilización de este reactivo, sino que utiliza un gas que es inocuo, que es el dióxido de carbono. Muchos de los procesos de síntesis en la industria química utilizan un disolvente orgánico para llevarse a cabo. Estos disolventes orgánicos tienen como característica común el que son halogenados, el que son aromáticos, tienen una alta presión de vapor. Todo esto tiene una serie de inconvenientes, y es que son cancerígenos, por otra parte, contribuyen a efectos sobre el medio ambiente, como el agujero de la capa de ozono. Entonces, lo que trata la química ecológica es evitar el uso de este tipo de disolventes orgánicos. Cuando sea necesario técnicamente utilizar un disolvente, que este disolvente sea inocuo, como es el caso del agua o del dióxido de carbono, por ejemplo. Cuando se diseña un compuesto químico, se pretende que este tenga una función determinada, pero que a la vez sea seguro. Esto es posible dado al desarrollo de las técnicas experimentales de caracterización estructural de las moléculas, las cuales nos permiten discriminar qué parte de la molécula es responsable de la función para la cual se diseña y qué otra parte es responsable de la toxicidad. La química ecológica también tiene en cuenta que muchos productos químicos, una vez que terminan con su vida útil, se tienen que desechar y se acumulan. El caso más claro está en los plásticos. Estos se han diseñado para tener una vida muy larga y para ser muy resistentes, y una vez que ya han terminado de utilizarse, se acumulan en los basureros, en los mares. Esto es un problema, porque ¿cómo eliminarlos, no? Entonces, lo que se pretende es diseñarlos de forma que se degraden dentro del medio, es decir, que sean biodegradables.
Es ahora también responsabilidad del químico el hacer una evaluación del el coste energético que tiene un proceso de síntesis. Hasta ahora esto había sido dejado para el ingeniero. Actualmente, dado que la industria química es un sector que consume mucha energía y es conocido todos los efectos que tiene la, en la producción de energía sobre el medio ambiente, el agujero de ozono, la lluvia ácida, etc., pues intenta reducir al mínimo ese consumo energético en los procesos. Por último, consideramos que la materia prima que se utilice en los procesos de síntesis debe ser renovable, quiere decir que se regenere dentro del de un tiempo de vida razonable, que normalmente lo medimos por el tiempo de vida humana. Actualmente, prácticamente toda la industria química está basada en el petróleo. Lo que se intenta es utilizar materia renovable, que puede ser el dióxido de carbono, que está involucrado en multitud de reacciones, o bien utilizar la biomasa. La biomasa se puede, a partir de la biomasa, que no son más que residuos orgánicos de origen vegetal o animal, pueden ser residuos sólidos urbanos, pueden ser residuos ganaderos, forestales, agrícolas. Esta biomasa puede ser utilizada directamente para extraer compuestos como la celulosa, el caucho natural, aromas, fragancias, o también puede ser utilizada estos productos que se obtienen directamente de la biomasa para, en un paso o dos, transformarlo en algún compuesto de uso común o de uso de intermedio en la industria química. Por otra parte, la biomasa también puede ser transformada mediante una serie de procedimientos como son digestión anaeróbica, aeróbicas, por gasificación, etcétera, a productos base como son el gas de síntesis, el monóxido de carbono más hidrógeno, o hidrocarburos líquidos, o bien gas natural o etanol, y estos son base de muchas de las reacciones y de las síntesis que tienen lugar dentro de la industria química. La química ecológica se ve impulsada por una doble vertiente. Por una parte, por la sociedad, que ha apreciado que existen unos problemas serios de contaminación, y esto impulsa a que nuestras autoridades cada vez impongan unas legislaciones más restrictivas. La industria química, en particular, debe de responder con alternativas que sean ecológicamente y medioambientalmente más saludables. También dentro del campo ya de la universidad o de los centros de investigación, los científicos debemos de ser sensibles y los tecnólogos deben de ser sensibles a estos problemas reales que existen de contaminación y utilizar las alternativas que la química ecológica está aportando o intenta aportar. En la universidad en general, la incorporación de la química ecológica se debería de hacer en los programas de formación de nuestros licenciados. Obviamente esto sí que se incorpora ya en el tercer ciclo, esto es en la formación de los investigadores, en la formación de licenciados para obtener el título de doctor en su línea de investigación, en su línea de trabajo. Pero quizás habría que pensar también que asignaturas del tipo de química ecológica existieran en el segundo ciclo, puesto que supondrían una incorporación de los conocimientos científicos más actuales dentro de estos programas de docencia. Quizás no sería conveniente introducirlos, por supuesto, en los programas de formación básica en el primer ciclo de la licenciatura, que podrían ser incluso licenciaturas como ciencias químicas o ciencias ambientales. De alguna forma, la química ecológica no se ve reflejada en las áreas de conocimiento tradicionales de la química. Áreas de conocimiento, como todos sabemos, son la química orgánica, la química inorgánica, que es una división que procede del siglo XIX entre la química de los materiales vivos y de los materiales minerales, y otras áreas como la química física o la ciencia analítica, incluso la ingeniería química, tampoco englobarían esta química ecológica. Por tanto, se trata de una disciplina interdisciplinar, multidisciplinar. Y desde el punto de vista también del científico, del investigador, del profesor universitario, nuestras líneas de investigación tienen que desarrollarse y tienen que utilizar los conceptos que se generan en esta química ecológica. Y es esta interrelación entre la docencia y la investigación lo que nos ha llevado a hacer este programa de química ecológica.